Buenos días, bicharracos. 3 semanas para la Costa Blanca Bay Race, tercera semana de entrenamientos. Hoy día duro de carretera. Empieza el día, tú. Y ya ves que las navidades pico cerrado, ¿eh? Mirad, guitarrita. Crin, 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 crin. Lo segundo que hace un ciclista al despertarse, ¿qué es? El peso. 64,6. Estamos en el peso, ¿eh? Normalmente mi peso es entre 64, 65, 63,5. Pero yo soy un tío tirando a fuerte, digamos, ¿eh? Así que no me obsesiono mucho con estar muy, muy delgado, porque cuanto más delgado estoy, a veces no es que ande más. Y aparte la edad pesa, tío. Vemos que con el paso de los tiempos pesas siempre un poquito más o siempre te cuesta un poco más llegar que el peso que tuviste el año X. Yo cuando era joven me acuerdo que llegué a pesar 59 kilos así. Ahora sería imposible. Y yo digo, oh, la edad pesa. A ver si hay algún doctor o algo que me explique algo de esto. La teoría del peso de Zugasti. Ayer día de descanso hice rodillos de madrugada. 2 horitas sudando y siempre me pasa lo mismo. Cuando un día de descanso, al día siguiente no tengo hambre por la mañana, tú. Café americano, pero esto día a día. Aguachirri a tope, tío. Café expreso, tío, invento de ricos. Somos pobres. Café preparado, ¿eh? Antes de salir igual me tomo 4 o 5. Y mucha gente me pregunta, oye, Zugasti, ¿cómo viste esto en invierno? ¿Y qué ropa te pones? ¿Y qué tal? ¿Y cuál? Y el otro día estaba en campus hablando con el capo, que es José Félix, zorro plateado, pero vamos. Y me decía, oye, Zugasti, ¿qué chaqueta me pillo y tal? Y es que yo no soy de chaquetas, yo soy más de llevar 3 capas. Y ahora os voy a enseñar, con la chaqueta lo que hace es que sudes mucho subiendo, desde a calores hasta calores, tengas que bajar la cremallera y luego te empapas y bajando te congelas. Así que ahora os enseño yo cómo voy vestido y a ver si os aporto algo, ¿no? A ver, primero de todo lo que hay que poner son los calcetines. En este caso, calcetines de invierno un poco gruesos. Yo en invierno suelo llevar una talla más de zapato siempre para poder ponerme un calcetín grueso. Que a mí el calcetín fino me gusta más porque estiliza más en verano y tal, pero en invierno calcetín grueso y zapato si puede ser una talla más. El culote me gusta largo, no me gusta culote pernera, o sea, me gusta que la pata sea todo unos para evitar rozaduras y movidas, así que culote largo, largo hasta abajo y sobre todo calcetín por debajo del culote. No sé esta moda que se ha puesto ahora del calcetín por encima del culote, yo no lo acabo de entender nada, a mí me gusta. Primero calcetín y después culote largo de abajo a arriba como Spiderman, ¿eh? Y si puede ser negro mejor. Y si tiene algún reflectante mejor. Culote negro siempre estiliza más, ¿eh? Vamos a la parte de arriba. Parte de arriba, una camiseta térmica, súper importante. Yo tengo 2 térmicas. Tengo una fina y una un poco más gruesa. Yo estos días siempre me pongo una súper gruesa, que me va súper bien. Y sobre todo la primera capa, súper caliente. Ah, sobre todo, el pulsómetro. Somos de vatios, pero el pulsómetro también interesa, porque yo, por ejemplo, tengo series, que ya os explicaré cuáles son, y el pulsómetro, súper importante. El maillot, hay como 3 tipos de maillots. Hay uno muy fino de verano, que este utilizo en verano, hay uno un poco más grueso y luego está la chaqueta. Yo siempre utilizo medio, que es un maillot de invierno, que nunca te lo pondrías en verano, pero es un maillot fino y que se adapta muy bien al cuerpo. O sea, no te hace bolsas, no te acartona y tampoco te da tanto calor como para ir ahogándote por el camino, ¿no? Y así cuesta abajo, que ahora es cuando ya cuesta abajo, que tenemos el paravientos o el cortavientos, que tenemos 3. Tenemos un chaleco. Ocupa súper poco espacio. Pringas un poco de mangas, pero el chaleco no ocupa lugar, así que el chaleco me gusta. Después tengo otro tipo de chubasquero, que es chubasquero para vientos por si cae agua, pero esto está muy bien porque mira, tiene las costuras selladas. Y todo esto si hay agua se agradece un montón. ¿Qué pasa? Que esto ocupa un poco más, mira. Esto ya ocupa un poco más, ¿lo ves? Y después está un paravientos más fino, que es este, que este yo creo que es el que voy a llevar hoy, ¿eh? Este sí que es, no tiene windstopper con el chaleco, pero bueno, es súper fino, es una capa súper fina. Y esto en el bolsillo central, 3ª capa para las bajadas y para última hora del día, va súper bien. Así que 3 capas, camiseta térmica manga larga, muy gruesa, un maillot no muy grueso y 3ª capa con esto a la luna, vamos, a la luna. ¿Y después qué tenemos? Pues nada, las zapatillas, que son unas zapatillas normales, ¿no? Y botines, con un calcetín gordo. Una talla más de zapato para que el pie no vaya oprimido y un cubrebotín, suficiente tú. Seguimos para arriba, el casco,
sobre todo, tío, cabeza fría, yo siempre lo digo, a mí me gusta la cabeza fría, a mí todo esto, las bufandas que vas ahí, el buff esto que te vas respirando tu propio aliento, cabeza aireada, que hay que pensar. Así que solamente casco y después dos gafas, no sé qué gafas me voy a poner hoy. Voy a ir con azulito, ¿no? ¿O qué? Habrá que ir azulito. ¿Qué os gusta más, gallos? Radar EV, pam, y Aubrecker, pam. Yo soy muy de radar, tío. Con la lente pitch. Y nada, para acabar los guantes, que guantes también tengo tres tipos. Tengo unos súper finos, que tienen un tacto brutal. Parezco aquí un doctor. Mira, qué finura. Y tengo unos... Son un pelín más gruesos y luego esto tiene un punto de windstopper que cuando hace mucho frío te pones en plan manoplita y tal. En carretera yo soy como Asterix, nos gusta ir sin guantes, sentir el terreno, tío, sentir ahí el asfalto, incluso la montaña. Así que la opción está Freddy Krueger, mejor entre el paraviento, el móvil por si te llaman, el guante, la cámara para hacer alguna foto y la comida, acaba esto que pareces Papá Noel o lenchero. O el rey Gaspar, tío. Bueno, si tenéis alguna duda o algo, aquí abajo, que estoy dispuesto a explicaros más trucos de Zugasti. Ahora, mientras me he visto, igual se me ocurre algo más y os explico algo más. Que a veces esto de grabarse a uno mismo, se te va la pinza, tío. Y los que me digáis, oye, Zugasti no está depilado. En invierno tampoco hace falta ir pulidito, que el pelo abriga, tío. Mira la barbilla, no es cierto. Es que un culote así largo no es mucho más cómodo que la pernera, que la arruga, que todo el rollo de la ingle y tal. Y mucho más caliente, además. Mira que tengo manías. Hay gente que lo hace con la saliva, pero yo no. Yo soy más pan, ¿eh? La cinta bien puesta, esto hay que ponerlo bien desde el principio, porque nada más salir, si empiezas ya a hacer movimientos raros, fuera. Yo es que me lío, pero es que cada vez que me pongo la cinta del pulsómetro y la camiseta arriba, pienso, ¿por qué no hay un chip o una pegatina para que te puedas poner la muñeca o en el pecho o algo así y tienes pulso para todo el año? O que me lo metan dentro, tío. Señores de Garmin, Nico y compañía, Vanessa, queremos pegatinas, tío, pegatinas que para esto. Yo ahora sigo con el café, que yo siempre trabajo en esta posición, tío, de araña, mirad. ¿Cómo es el tema? No sé si se ve o no se ve. Necesito un trípode o alguna movida, ¿no? Pues nada, gallos, ya estamos preparados, ¿eh? Mesa limpia. Los guantes que me he decidido llevar. Y... La comida no puede faltar en la bici. Y 10 eurillos tampoco. Así que comida y 10 eurillos. Ahí está. Guantes aquí, ¿eh? Guantes aquí, gallos. Los guantes siempre los llevo aquí. ¡Pam! Ey, y se me olvidaba, sobre todo, casco recto y gafas por fuera, siempre. Casco recto, gafas por fuera. ¡Pam! Estamos arriba, disculpad, pero hoy Zugasti para arriba no puedo hablar. Series, pam. Bueno, gallos, primera serie para arriba, primera bajada y primera meada, Y antes del segundo bloque de series, aquí seguimos. No hay serie sin meadilla, tú. Tercera del día. Cada vez meadilla más pequeña, tú. 4 grados. Y como os he dicho, en casa no hace falta chaqueta, Camiseta térmica, maillote un poco grueso y cuando hace frío, tercera capa. Para viento, cortaviento o lo que sea. Con una chaqueta de invierno haciendo intensidad iríamos asfixiados ahora. Empapados por dentro y cuesta abajo a pasadas de Caín. Y así vamos, pues bien, en la temperatura.
A la guerra se va de corto, coño. Y ahora ya sí, antes de que llegue la bajada dura, Winstopper, que el Garmin marca 3 grados, tú. Chaleco. Ahora sí vamos bien, La tercera capa siempre justo antes de empezar a bajar, Porque una vez empezamos a bajar, ya empezamos con la cremallera. Y las peleas con la cremallera no nos gustan. Y ya casi de noche todavía, sin haber comido y sin haber bebido, Sobre todo, a Zugastia tenle caso en las cosas buenas, las cosas malas al palco. Hacer intensidad sin comer, fatal para los músculos, pero bueno, si no tengo hambre, ¿qué voy a hacer? Ahora ya sí, ya casi de noche, luces puestas y a seguir acumulando desnivel, pero ya sin series. A una velocidad más constante y estilo libre, que se va más cómodo. Venga ya. Finding the sense of life while doing a short stride. On my trip to the ends where the hold on to my soul tight. Don't look back, look forward. Don't be a brag. Take it easy, not hard. Sun is going down, ready for takeoff. Pues nada, gallos, ya estamos en casa de nuevo, 4 horas, 112 kilómetros, 2100 metros acumulados. Muy, muy contento. Bueno, ahora recuperar bien. Si os apetece, otro día os explico cómo recupera Zugasti. Aquí abajo, vamos a ir.